Sí, ya. Buenos días. Comenzamos la emisión en directo de las celebraciones de la Semana Santa. Hoy iniciamos la Semana Santa. Nos preparamos para la celebración recordando que, aunque estamos detrás de una pantalla, se nos brinda la ocasión de unirnos a Cristo, que comparte este rato con nosotros. Procura, pues, no seguir la celebración como un telespectador. Siéntete en comunión con las personas que participan, tanto presencial como virtualmente, con la gente de nuestra parroquia, con los miembros de la familia marianista y con la Iglesia entera. Implícate. Hoy la Iglesia recuerda la entrada de Cristo en Jerusalén. Aclamamos a Jesús con nuestros ramos y leemos la pasión, en la que Jesús se entrega por amor hasta la muerte en cruz. Acompañando a Cristo en todos estos momentos, nos unimos a Él, y al participar de los acontecimientos que desembocan en su muerte, nos preparamos a participar también con Él de su resurrección. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él. Cristo, nuestro Dios y Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy, este domingo de Ramos, este comienzo de la Semana Santa, y nos unimos a toda la Iglesia. Damos también la bienvenida a todos los que se unen a nosotros a esta celebración desde sus casas. Sean todos bienvenidos.
Pues recordando con fe y con devoción esta entrada salvadora de Jesús en Jerusalén, acompañemos al Señor para que participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote ha bendecido los ramos. Desde casa nos podemos unir a esta bendición, deseando de corazón ser bendecidos por Jesús. Podemos también, si los tenemos, levantar nuestros ramos. Tras la bendición leeremos un fragmento del Evangelio que narra estos hechos. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 Hosanna. Mas Hosanna con espigas de trigo y con ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosanna, 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 Hosanna. Vamos a escuchar al Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguno os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: «¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hosanna, 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 Hosanna. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Al vernos nos maltrataban, gritan a nuestro lado, si esperaron en Dios que les ponga a salvo. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos. Señor, no quedes lejos y ven pronto a ayudarnos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Te busco y no respondes, día y noche te llamo. Malvados me acometen, se burlan de mi llanto. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, la lectura del Evangelio de hoy es algo más larga de lo habitual, porque escuchamos toda la pasión de Jesús, contada por uno de los evangelistas. Este año es según San Mateo. Cuando llegue el momento de la muerte de Cristo, el narrador dirá: y diciendo esto, expiró. Y haremos un breve momento de silencio de adoración. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid,
hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje este cáliz de mí. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaine la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que dijeron: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon, diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado?
Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: «¿También tú andabas con Jesús el Galileo?». Él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este andaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos, te delata tu acento». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías, el profeta, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo dices». Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?». Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?». Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: «No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él». Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». Contestaron todos: «¡Que lo crucifiquen!». Pilato insistió: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban más fuerte: «¡Que lo crucifiquen!». Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: «Soy inocente de esta sangre, allá vosotros». Y el pueblo entero contestó: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: A los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, un autor que me gusta especialmente cuenta en sus diarios que, bueno, que fue con su hija pequeña a la parroquia y el cura se acercó a la niña y le preguntó: ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Dios? Y de que la niña le respondió: No sé mucho, señor. Solo sé que lo he visto sufrir siempre. Solo sé que lo he visto sufrir siempre. Permitidme que ponga esta anécdota en relación con unas palabras que escuché al Papa Francisco hace ahora 4 años, justo un domingo de Ramos. Dijo estas palabras en la plaza de San Pedro que me impresionaron mucho. La cruz es la cátedra de Dios. La recuerdo mucho. La cruz es la cátedra de Dios. Ya sabéis que una cátedra es, pues digamos, una silla o un asiento, ¿no? Desde el que se enseña. Es el que uno puede enseñar.
Bueno, pues por eso están las catedrales, ¿no? Que es donde el obispo tiene su cátedra, o los catedráticos, que son los que tienen la silla para enseñar, ¿no? La plaza para poder enseñar a los demás. Pero lo miremos por donde lo miremos, pues una cruz siempre es una silla bastante incómoda, bastante incómoda. Se nos olvida muchas veces que eran instrumentos de tortura. Una cruz era un instrumento de tortura. De los más crueles que han existido nunca, ya sabéis que morían por asfixia, ¿no? Además que era una muerte muy lenta, porque pasaban en torno a 3-4 días hasta que se morían asfixiados. Sabemos que, bueno, Jesús además debió sufrir bastante previamente porque murió muy rápido, ¿no? Dicen que los primeros cristianos, bueno, sabemos que los tres primeros siglos más o menos, los primeros cristianos no eran capaces de representar la cruz porque era algo como muy desagradable. Para ellos era, pues es una herramienta de tortura. Sería como para nosotros ver un ahorcado, ¿no? Una cosa así. ¿Qué necesidad, ¿no? De poner esto. Nosotros ya ponemos crucifijos. A partir del siglo IV ya ponemos crucifijos. Pero a veces los decoramos un poco, ¿no? A veces cuesta un poquito incluso saber qué es. Ponemos solo una cruz y nos ponemos así artistas, ¿no? Y se nos olvida lo que significa. Se nos olvida lo que significa. En el fondo nos cuesta aceptar que Dios pueda estar en algo tan profano. Nos cuesta aceptar que Dios pueda estar en algo tan profano. Nos costaba verlo en Navidad, a Dios hecho un niño pequeño, y nos cuesta ahora ver a Dios crucificado. Y sin embargo, si esa es la cátedra de Dios, si ahí es de Dios enseña, ¿qué tiene que decirnos ese Dios sufriente? ¿Qué tiene que decirnos ese Dios sufriente? ¿Qué tiene que decirnos ese Dios que, como decía aquella niña, hemos visto sufrir tanto? ¿Qué tiene que enseñarnos? Os voy a hacer un poco de spoiler y así no voy a contar al final de la homilía cuál es el aprendizaje porque no soy quien para enseñarlo. Y hay que vivir la Semana Santa. Pero sí que hay algo que creo que es importante. Es verdad que empezamos la Semana Santa y que tenemos que poner los ojos en el Domingo de Resurrección. Se nos dice mucho, ¿no? Hay que poner los ojos en el Domingo de Resurrección y vivir estos días desde ahí, totalmente de acuerdo. Así es, además, ¿no? Y también es verdad que no es para nada importante saber cuántos eran los clavos que tenía Cristo, ni cuánta sangre hubo. Eso no es verdad. Es verdad que no es importante. Sin embargo, porque además los evangelistas no hicieron mucho hincapié en ello, sin embargo, no podemos pasar de puntillas sobre el misterio de un Dios torturado, humillado y asesinado. No podemos pasar de puntillas, porque podremos descubrir que si Dios es capaz de estar en semejante barbaridad, quiere decir que puede estar en todo. Que Dios puede estar en todo. Que puede estar contigo en aquello que te avergüenza. Que puede estar contigo con tu miedo, con aquello que te aterra. Que puede estar contigo en todo, incluso en tu dolor, incluso en tu sensación de vacío, incluso en tu sensación de que Dios te ha abandonado. Incluso en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, ponemos los ojos en todo va a salir bien, todo va a salir bien. Pero también ahora Dios está aquí, también en esto. Claro que habrá resurrección, claro que vamos a celebrar el domingo de resurrección, por supuesto. Pero el que no sea capaz de ver a Dios también gritando de dolor desde su cátedra, no sabrá comprender ni celebrar de verdad lo que significa el domingo de resurrección. Renovamos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos.
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los inocentes y perseguidos, y por los que se escandalizan a causa de las injusticias, para que no decaiga su certeza pascual de la victoria del bien sobre el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente que muriendo en la cruz confió su espíritu en las manos del Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las víctimas de esta pandemia que vivimos, por aquellos que han perdido la vida, por los enfermos, por los que se sienten solos y están asustados, por los que cuidan de los enfermos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos comprometamos por un mundo más justo y solidario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las intenciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Orad, hermanos, para que ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en ese sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo y de nuestra historia, el cielo y la tierra están llenos de su amor y su gloria. Bendito quien viene en su nombre, Dios que se hace hombre, Cristo nuestro hermano. Hosanna en el cielo suene, nuestro canto alegre Hosanna, Hosanna en el cielo.
cielo suene, osana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todos juntos. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que nos da sabernos hijos de Dios, digamos las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Es el momento de la comunión. Si quieres comulgar espiritualmente, haz una oración expresando a Jesús tu deseo profundo de recibirle. Prepara tu corazón y pídele a Cristo que venga a ti y que su amor te llene por completo. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Revuelve, Hijo de María, eres luz de verdad. Creo en ti, Hijo de María, eres nuestra libertad. Creo en ti, Hijo de María, eres luz eterna. Creo en ti, Hijo de María, eres nuestra libertad. Creo en ti, Hijo de María, eres luz, eres verdad. Creo en ti, Hijo de María, eres nuestra libertad. Creo en ti, Hijo de María, eres luz, eres verdad. Creo en ti, Hijo de María, eres nuestra libertad. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Que sepamos celebrar con alegría y también acompañar al Señor en este tiempo durante esta Semana Santa. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, de la esperanza.
mantén el ritmo de nuestra espera. Aquí acaba esta celebración del Domingo de Ramos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta celebración. Nos hemos sentido cerca y presentes. A partir del miércoles por la tarde estarán disponibles en la web los materiales para seguir la celebración de la Pascua del Señor. La próxima celebración que emitiremos en directo, Dios mediante, desde aquí será la de la Cena del Señor, el Jueves Santo a las 19:30 horas. Hasta entonces, recibid un afectuoso saludo y que paséis un feliz domingo. Muchas gracias. Okay, a ver esto.